firma. Los corredores han de hacer acto de presencia en la etapa para estampar su firma y saber los que van a salir. En total hoy lo han hecho los 100 que permanecen en la carrera, 100 que tomaron la salida. Y ahí está Juan Fernández, entrevistado por José María García, que parecía así adelantarse a lo que iba a ser el resultado final de la etapa. Y el francés Gagné, que ayer no pudo recoger su maillot y hoy le fue impuesto antes de dar la salida oficial a la carrera. El momento en que el señor Puig, juntamente con el alcalde de Almusafes, cortan la cinta de salida. Un recorrido por las calles de Almusafes, en marcha neutralizada, para después iniciar ese largo recorrido de 235 kilómetros. No hay movimiento, tampoco lo habría después a lo largo de la etapa, durante la marcha neutralizada, para recorrer, repito, 235 kilómetros, con dos pequeños obstáculos, dos puertos de tercera categoría, el de Buñol y el puerto de Tordiga. Y ya la salida oficial. La etapa era larga y se suponía que los corredores la tomarían un poco a título de inventario. Es decir, una especie de primer round en un combate de boxeo. El estudiarse poquito a poco y saber con qué fuerzas puede contar cada uno para estos 20 días de carrera. La lluvia durante los primeros kilómetros acompañó continuamente a los corredores, y precisamente por causa de la lluvia, a la entrada del pueblecito de Alfar, sobre el puente, varios corredores cayeron, afortunadamente sin consecuencias. Entre ellos precisamente estaba Juan Fernández, que después habría de ser el ganador de la etapa, junto con él Bartolotto, De Jonker y Goitia. A 23 kilómetros de la salida estaba situado el sprint especial en Real de Montroi. Eran los primeros dineros de la vuelta que se iba a embolsar el equipo Arnoud, porque Manders en el sprint se impondría, este es el momento del sprint, se impondría a Denis, corredor del conjunto del Bulldog. Nada más pasar el sprint especial hubo un conato de escapada entre Greciano, Becas, Oresti y Lawrence, que fue rápidamente neutralizado. Y se inicia la ascensión al Alto de Buñol, un tercera categoría más bien liviano, tanto por el piso como por la escasa dificultad de la subida. Estaba situado en el kilómetro 57 de la salida y ya poco a poco se iban acumulando minutos en el retraso de los corredores. Ahí les tienen todos agrupados, iniciando el ascenso, y a menos de 500 metros va a saltar como una flecha José Luis Laguía, que acabaría cruzando en cabeza la cima. Este es el momento en que, con esa facilidad que pueden ustedes ver, José Luis Laguía ocupa la cabeza. Después, cierto es, no se esforzó excesivamente. Tampoco Inol parece inquietarse, aunque sabe que quedan muchos kilómetros para que el Reynolds intente la aventura. Y por la cima, con absoluta tranquilidad, ahí le tienen, pasa José Luis Laguía, seguido de Yáñez y del italiano Aliberti. Una vez reagrupados en el descenso, y ya hacia el kilómetro 86, nos acercamos a Requena, primera meta volante de la etapa y de la vuelta. Este es el momento del sprint, en que pasa por Requena el primero Van Windesbergen, seguido de Van Hovelingen y Van Baelen, un reactor que también se quiso ver la carrera. Los tres corredores que hemos citado, los holandeses, aunque pertenecientes a distintos equipos. Y ya camino de la primera comida de esta larga etapa. El control de avituallamiento se encuentra a la salida de Utiel, en el kilómetro 100 de la carrera.
A partir de ahí, de esa pancarta, los corredores pueden ser alimentados y este es el momento en que cada uno recoge su bolsa con el alimento que les dé fuerzas para los siguientes 135 kilómetros. El retraso es superior ya a los 20 minutos y tampoco hasta Villacordo de Cabriel habrá movimiento. Incluso, dada la tranquilidad con que se rueda, hay tiempo para las bromas. Jesús Guzmán exhibe esta curiosa, pero evidentemente muy segura, chinchonera. En el kilómetro 120 se va a cruzar bajo la pancarta de la etapa de Montilla de Palancar. No, del sprint especial. Del segundo sprint especial de la etapa. Ahí está. El primero es Manders y tras él Poissons. Estamos en Villacordo de Cabriel. Por aquí.